vayan a ventilar alguna casa. Pero no es verdad que todos y que van, eso no es verdad. No, nadie se haga ilusiones. Nadie se haga ilusiones y ustedes lo verán. Y el tiempo dirá quién tiene la razón. Yo creo que van a caer gente presa, yo creo. Pero no es lo que debieran ni lo que mucha gente está pensando. Para que después no salgamos frustrados de aquí. Porque yo sé gente que están ilusionados y no saben que una cosa es con violín y otra con guitarra. Ustedes verán. Ustedes verán. Ustedes verán. Mira, el otro día dijo Guido Gómez Mazara. Porque es que la gente no tiene idea de los resortes que se mueven en una sociedad. La gente no tiene idea. Miren, Guido Gómez Mazara, en una de esas entrevistas que yo le estoy diciendo, dijo que tenían un expediente listo para apresar en el gobierno de Hipólito Mejía una figura de primer orden. Oigan esto. Que ya esa figura la tenían listo para meterlo preso. Fue Nicolás, dijo Guido, no más. Fue Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y dijo, mucho cuidado, que esas personas representan el sistema y si el sistema se nos puede caer. Y lo dejaron tranquilo. Y mucho, aparece un banquero que le metió cuarto y le dice, mira, hay que llevar esto a España. La gente no sabe lo que es el poder. Eso nada más lo hacen radicales. Como esos países que han surgido gobiernos de izquierda y que no le tiembla el pulso y que no tienen compromiso con nadie. Pero eso no es verdad como la gente está pensando. Incluso hay muchos funcionarios ya. Por ejemplo, miren qué vagabundería. Y ustedes verán esto. Y que me desmienta a alguien y que me quiera alguien justificar. ¿Cuántos meses, men? ¿Cuántos meses tienen los alcaldes que se juramentaron? ¿Ustedes han oído un sometimiento de un alcalde? ¿De los del PLD que acabaron? Ninguno. ¿Verdad que no? No. ¿Ustedes han oído alguna auditoría de algún ayuntamiento? ¿Eso está calladito? Tampoco. ¿Eso está calladito? ¿Por qué? Porque muchos buscan hacer lo mismo que hacían los PLDistas. Y no le interesa. Si aquí caen dos o tres gente preso, óiganlo bien, que yo creo que van a caer, es por la presión de la sociedad, pero aquí hay una vinculación de distintos sectores que muchos critican la corrupción para llegar, pero después que llegan ellos quieren hacer lo mismo. ¡Qué pendejo! Aquí hay gente que metió cuarto por la campaña de Luis Abinader, que metieron 50 o 60 o 100 millones de pesos y lo nombraron en un cargo. ¿Y a ellos qué le importa, maldito, que metan un corrupto preso? Ellos quieren sacar su cuarto y por tanto van a hacer negocio y van a hacer acto de corrupción, que es donde mucha gente se pierde. ¿Pues tú crees que es un gobierno revolucionario que ha llegado ahí y que va, qué sé yo, que es mentira? Y ustedes verán gente frustrada. Pero oye, el PRM tenía 30 y pico de síndico y tiene 80 y pico de síndico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 40 y pico de síndico dominado ayuntamiento que lo dominaba el PLD. ¿Y por qué no han sometido un solo síndico de los del PLD que acabaron? Acabaron en todos esos ayuntamientos. ¿Por qué no lo han sometido? ¿Por qué no se conoce una auditoría? ¿Y cuántos meses tienen? Para que no me vengan ni que hay paso, que yo qué. Ya los síndicos se juramentaron el 24 de abril. 24 de abril a mayo 1, junio 2, julio 3, agosto 4 y ya vamos camino a septiembre. Va para 5 meses. Y dígame a dónde han sometido un síndico corrupto. Dígame. No me venga nadie a mí con pendeja que yo me sé esto de memoria. Tienen 5 meses para verle. 5 meses. ¿Y usted ha oído a dónde han sometido? El síndico de Santo Domingo Este que acabó.
Francisco Peña, él y su hijo. El cañero de Santo Domingo Este, ni siquiera Manuel Jiménez, que es una figura. ¿Dónde está? Gente con, que ya se sabe. Que ya se sabe. Es de San Cristóbal que acabó. ¿Dónde están sometidos? Es de Puerto Plata que acabó. Que iba a vender hasta el océano. ¿Dónde está? Un demonio, entonces no me venga nadie con vaina. Dice que no, que hay paso, mentira. Cuando hay voluntad, oigan esto. Porque ese es el dedito que le quieren poner a chupar. Cuando hay voluntad, tengo una semana, no me venga nadie. Esos expedientes están todos ahí. Y en la transición se dieron las informaciones y usted se da cuenta. Usted no tiene, porque usted entra a una oficina y comienza a ver descuadres de una vez. Mira, le pagaron esto y ellos han hecho la denuncia. No me venga nadie con pendejada a mí. Vámonos a la pausa.